Empanadas. Empanadas. Empanadas, 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 empanadas. Ya, mi amor, yo me le como esa empanada. Mi amor, mira, un cliente, es nuestra oportunidad para vender todas las empanadas. No, no, a él no, a él no. Porque sí. Mi amor, ¿cuánto quiere por las empanadas, mi amor? Las las puedo vender todas. Sí. Claro que sí. Si quieres una negocio más empanadas, yo las compro todas, mamita. Sí, claro que sí. Sí, sí, vamos. Me negociamos mi vida, venga. Espérame tantico. Mi amor, yo voy a ir a vender todas las empanadas, no me demoro. Además, son para tu medicina. Quédate acá, juicioso. Ya vuelvo. Listo, ahora sí. Ya, mi amor, yo le doy un adelantico. Ay, gracias. Entra. Adelante. Señor, ¿me puede dar por favor lo que me prometió? Mi amor, pero usted está muy ganosa. Pues quiere más. Estoy hablando en serio, hablo del dinero que me prometió. Ah, mi vida, no, vea. Por plata. Plata lo que daño, amor, no me preocupe. Pero, ¿para dónde va mi vida? Espere. Pero es que me tengo que ir, mi esposo está allá afuera y mi creo amor, que se está mojando. Espere, él ahí está bien, no se preocupe. Nos la estamos pasando de rico, si no me está pasando rico. Sí, pero me tengo que ir. Déjeme, yo me disfruto todo esto, vea, ¿sí, mamacita? No, así, venga, siéntese, sí, venga, siéntese, sí. Bueno. Pero quiero el doble. Mamita, yo se le doy lo que quiera. Bueno. Ay, mi amor, que ahí está bien, no le ha pasado nada. Ay, no. Pero pobrecito, nada más mira, lo está temblando del frío y no. Mi amor, está temblando de la emoción porque ha venido, no sé, mucha gente a comprarle empanadas. Sí, seguramente. Yo estoy muy emocionada por la plata que me acabo de ganar. Con esto le voy a poder comprar las medicinas a mi esposo. Sí, ¿sabes qué, mi amor? Yo, sí. Yo tengo una propuesta. ¿Cuál? ¿Quiere que sea el triple? Obvio, sí. Sí, a ver, mi amor, entonces pórtese bien y vuelva, yo le doy el triple. No, 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 pero ¿cómo así? Mi plata, yo me la gané. Sí, mi amor, usted se la ganó, pero yo le estoy ofreciendo el triple. Pero no, necesito mi plata para comprarle las medicinas a mi esposo, présteme. Pero mi amor, ¿usted aquí no me cree o qué? Estoy diciendo que vuelva y yo le doy el triple. ¿Es que no quiere el triple o qué? Sí, pero seguro. ¿Usted me está diciendo a mí mentiroso? No. Cuidado. No, pero es que es mi plata y yo me la gané, la necesito. Y yo se la voy a triplicar si vuelve, ¿entendió? Ay, está bien, eso espero. Espero que no me esté diciendo mentiras. ¡Ay, estoy harta! ¡No te aguanto, no te tolero! Tras de que no me sirves para nada, por lo menos ponte a vender esas empanadas. Dios mío bendito. Y mira, ¿sabes qué? Ponte pilas que mira, nada más viene una clienta. Empanadas, empanadas, empanadas. Empanadas, empanadas. Uy, señor, ¿y en cuánto tienen las empanadas? Un dólar. Todo grasoso. Ay, no, 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 eso no va con mi figura, lo siento. Ay, eres un bueno para nada, ni siquiera para vendernos empanadas sirve. Ay, Dios mío, dame paciencia, por favor. Vamos a ver si viene otro cliente y le puedes vender esas empanadas. Empanadas, empanadas. Empanadas. Empanadas, empanadas. Se me antoja como unas empanadas. ¿Qué precio tiene, señor? Un dólar, empanadas. Señor, pero esas empanadas están asquerosas, todas grasientas. Uy, no, ¿qué es usted con su empanada? Le pueden caer mal a mi bebé. Ay, Sebastián, ya estoy cansada, estoy aburrida, me tienes harta, no sirves para nada. Siempre en esa silla y ni siquiera para vender unas empanadas sirves.
Perdón, perdón. No, 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 no. ¿Cuál perdón? ¿Cuál perdón? Estoy cansada, ya no te aguanto, no te tolero. Estoy aburrida, vea. Llevo 5 años de mi vida perdidos contigo. Siempre te limpio, te cuido, ni siquiera tengo vida por estar contigo. No. Y nada, no, más que tus empanadas, me voy a ir. No, perdóname. No, perdóname. Suéltame. Señor, ¿qué le pasó? ¿Por qué está aquí en el suelo? No, venga, yo le ayudo. Vamos, ayúdame también. Usted puede. Ay, vamos. Ay, vamos, eso. Siéntese, vamos. Eso. Ay, no sé bien. No, yo me acomodo. Listo. Señor, ¿pero qué le pasó? Usted no se con las empanadas. Gracias por la ayuda, gracias. ¿Por qué está tan triste? ¿Sí? Sí, si usted es un hombre tan valioso, usted es un hombre de admirar, ¿qué pasó? Después no me dejó. ¿Cómo? Mi esposa me dejó. Sí, por favor, que mire que usted es mucho gracioso, mucho valor. Yo se lo hizo aquí, vender las empanadas, saliendo adelante. Eso es de admirar. Y no, y debe tener mucho frío. ¿Sabe qué? Ayúdeme. Sí, sí, yo le voy a ayudar. Yo soy terapeuta. Yo soy terapeuta y le puedo ayudar para solucionar todos sus problemas y para que usted salga adelante, sí. Y con lo que yo le voy a ayudar, con lo que voy a hacer, usted va a mejorar muchísimo. Entonces, por favor, no se desanime, ¿sí? Que yo le voy a ayudar, ¿oye? Venga por aquí. Nos pasamos de aquí. Estas son sus cositas, ¿cierto? Venga. Yo los llevo. Venga aquí esas cositas. Y no se preocupe. Que todo va a estar muy bien allá. ¿Cómo está? Bueno, bienvenido al Centro de Rehabilitación para una Persona con Discapacidad. Aquí te vas a sentir súper, súper seguro, te vamos a cuidar y vas a ver cómo vas a evolucionar. Es que tengo miedo. El agua. Me accidenté. Me da miedo todo. Ya, nosotros estamos aquí para cuidarte, mira que somos todo un equipo preparado y este proceso lo necesitas porque créeme que vas a ayudar, te va a ayudar demasiado para evolucionar, ¿listo? Entonces, ¿confías en mí? Sí, bueno, te vamos a empezar con toda la actitud y a dejar esos miedos. Bueno, ahora lo primero es meternos, vamos. Te ayudo, eso. Créeme que te va a servir mucho, mucho, mucho este proceso. Suavecito, despacio, vente el murito y para adentro. Vamos, vamos, ¡eso! Muy bien. No, 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 ya, ya, tú eres, aquí estoy, aquí estamos para ti, listo, ya, respira. Primero, eso, ya, respira, siente el agua, mira. Ahora vas a intentar ir hasta aquí un poquito y vienes. Vamos que yo creo en ti. Una, dos y tres. ¡Eso! ¡Tú puedes! ¡Vamos, Evas! ¡Vamos! Ven, ven, ven. Calma, respira. Acuérdate que te dije. Los flotadores no te van a dejar. Ven. Mira, tienes seco, ellos no te van a dejar hundir. Para eso lo tienes, listo. Entonces tú tienes que calmarte e ir despacio. Apoyarte en tu bracito, listo. Ahora vamos a ir hasta más lejitos. Acuérdate de mis palabras. Listo, vamos. ¡Vamos! Respira, eso, muy bien, tú puedes. Hasta el fondo, vamos. Hasta lo último. ¡Eso, Sebas! ¡Vamos! Un poco más, tú puedes, avanza. Un poco más, eso, mueve más los bracitos. ¡Muy bien, Sebas! Acuérdate los brazos.
¡Impúlsalos! ¡Impúlsate con los brazos! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Ahora ven! Acuérdate, ¿así? ¿Así? ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Confía! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Mira! ¡Ya estás dejando el miedo! ¿Ves que la cosa se siente muy rica? Y no te va a pasar nada. ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Respirando! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Lo lograste! ¡Sí, ves que tú sí puedes! Y vamos a continuar con eso súper juicioso. Y vas a ver en un tiempo el resultado. Es despacio, pero lo vamos a lograr. ¡Listo! ¡Muy bien! Gracias. ¡Eso! ¡Muy bien! No, es que ya estás tan mejor que yo. Ay, Seba, ¿no sabes lo orgullosa que me siento y lo feliz que me has hecho verte en este gran proceso? Ver que, mira, es que ya estás súper bien, ya estás excelente. Sí. ¿Sí ves que lo puedes lograr? Claro que sí, Natalie, gracias. Eres... Sin ti no hubiera podido lograr llegar a volver a caminar y a poder a recuperar mi habla y... Realmente, gracias. Gracias a ti por confiar en mí, por confiar en mi equipo de trabajo y sobre todo por confiar en ti, porque gracias a ello que tuviste fe y entregaste todo tu esfuerzo, mírate ahora, ya eres un nuevo hombre. Sí. A ver, deme más felicidad y otra nadadita, yo lo veo por sentirme más orgullosa. ¡Eso! A ver, otra nadadita. Ay, ¿y usted no es el señor que vendía empanadas? Sí, soy yo. Cuídese. ¿Y es? Ya no lo necesito más. Muñeca. Súper encantado. Súper rico. Mira, te tengo un detallito acá para que no digas que soy malo. Ay, gracias, mi amor. Me encanta todo esto. Pero ¿sabes qué? La próxima vez que quieras tener este cuerpito caribeño y estar conmigo, tienes que venir en uno como esos. Ok. Bueno. Dale. Adiós. Ay, mi amor, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué estás nervioso? ¿Acaso no te gustó lo que te hice? No. Sí, me gustó. ¿Sí? Espera que tengo algo para ti. ¿Qué? ¡Ay, mi amor! ¡Wow! ¡Este es el último! ¡Ay, qué maravilla! Es el mejor. Ay, me encanta. Muchas gracias, mi amor. Espera que tengo algo más. ¿Algo más? Ay, ok, pues yo veo. Ay, mi amor, eres súper detallista. Ay, me encanta, eres el mejor, cosita, eres el mejor. Sí, mi amor, pero ¿sabes qué? Me tengo que ir ya, me están esperando. No, ¿pero por qué? Ay, mi amor, porque tengo cosas que hacer. Pero ¿sabes qué? No te preocupes. No te vayas. Mi amor, sí, me tengo que ir. Pero no te preocupes, que la próxima vez que vuelva, vamos a hacerlo mucho mejor. Ay, sí, mi amor, a ver. ¡Qué felicidad! Por fin pude comprarme el iPad que siempre quise y la ropa que me merezco. ¡Ay, sí! Ay, me estará llamando. ¿Aló? Yo sé que le debo 2 meses. Sí, lo que pasa es que no he tenido con qué pagarle. Pero no se preocupe que yo hoy mismo le pago todo lo que le debo. Sí, claro que sí.
Sí. Yo le llevo toda la plata ahorita. Dale, no se preocupe. Hasta luego. Ay, no, ¿qué es esto? Esto no me alcanza para pagar nada. ¿Qué voy a hacer? Dios mío, ¿qué voy a hacer? Ay, ya sé. Voy a llamar a mi minita de oro para que me ayude a pagar esa deuda. Yo sé, es el único que me puede ayudar en esto. Ay, no me contesta. ¿Será que la vengo a llamar? ¡Qué perdida! Hola, mi amor, ¿cómo estás? Mi vida, muy bien. ¿Y tú por qué me tienes tan abandonado? Muy bien. Ay, lo que pasa es que estaba un poquito ocupada en algunas cosas, pero hoy tengo tiempito para verlo. ¿Te gustaría que nos viéramos? Me encantaría. ¿Dónde estás? Sí, estoy súper cerquita. Además, acuérdate que tú me dijiste que me iba a la próxima vez a conseguir mi cliente. Así es, yo soy un hombre de palabra, ven por ellos. Está bien, está bien. Ah, y adivina qué, he aprendido cositas nuevas desde la última vez. Hoy te voy a sorprender. Qué delicia, mamacita, dale, que aquí te espero con ansias. Ya, te voy por allá. Chao. Siéntate. Ay, gracias. ¿Y cómo estás? Tiempo sin saber de ti. Sí, mucho tiempo, ¿no? Sí, bastante. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Y tú cómo vas? ¿Qué has hecho? Excelente. Imagínate, te cuento. Dejé al inútil y servible de mi esposo, que no servía para nada, y dediqué más tiempo para mí, para mis cosas. Todo eso tú ya sabes. Gracias a ti aprendí a quererme, a valorarme, a comprarme cositas y a darme lujos que siempre he querido. Nada más mira. Pero he visto que estás progresando mucho, te felicito. Claro que sí, eso lo aprendí gracias a ti. Eso es lo importante. Sí, eso es lo importante. Bueno, pues por aquí tengo algo. Que fue por lo que me llamaste, ¿ya? Ay, cierto, claro. Tú me dijiste la última vez que me ibas a dar el triple, ¿cierto? Sí, pero te lo tienes que ganar. Lástima que este dinero y todo lo que has comprado no te va a servir para mucho. ¿Cómo así? ¿Tú de qué estás hablando? Tenemos, babe. ¿Qué? ¡Tenemos! No, eso debe ser una equivocación. No es ninguna equivocación. Tenemos VIH. Déjame procesar lo que me estás diciendo. Seguramente lo tienes tú, porque yo no tengo nada. Lo que pasó entre usted y yo fue ya hace muchísimo tiempo. Eso no puede ser cierto. Simplemente pasó y la contagié. Así que déjeme decirle que disfrútese lo que se compró, porque creo que no va a durar mucho. No, eso es una broma, ¿cierto? Es una broma de mal gusto. Yo no puedo tener esa enfermedad. No, seguramente pasó después de que usted y yo estuvimos, pero... No, dígame que no es cierto, por favor. Es verdad. Ay, no, ahora ¿qué voy a hacer? No. Estoy segura que esto no es cierto y usted me está mintiendo y está jugando conmigo. No le estoy mintiendo. Vamos a perder. ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Sabe qué? Voy a hacerme lo que sea necesario, exámenes, lo que sea, para comprobarle que esto no es cierto, porque yo no puedo tener esa enfermedad. ¡Ay, mejor me voy de acá! ¿Qué coño hace?
Andrea. ¿Quién eres tú? No, sí. Estás de pie. Estás caminando. ¿Ya la señora la conoces? Sí, ella. Ay, pero es que se ve muy mal. Sí. No puedo dormir. Espero que te sirva. Yo agradezco mucho el tiempo que con el que estuviste conmigo. Gracias. Sí. Te voy a poner. Pero no creo que dure mucho. Perdóname. Tranquila, Alejandra, no te preocupes. Ya las cosas pasaron. No pasa nada, me duele mucho verte. ¿Cómo estás? Ayúdame. Ay, eso sí. Mira, con eso que mi esposa te dio, yo creo que te ayuda para que. Sí. Sí, ella es la persona que me ayudó para que yo esté de pie y hablando bien y saliendo como de ese déficit que tenía antes. Ahorita solamente te deseo lo mejor, te prometo que con esto puedes ir al hospital más cercano y podemos ir periódicamente para ver que puedas estar acompañado. Pero hasta ahí no puedo ayudarte más, lo siento. Valdiana, yo te quedo poco tiempo. Lo siento, es la manera que te puedo ayudar. Hola, ¿cómo están? Nosotros somos actores y actrices. Nadie sufrió daños ni físicos ni psicológicos. Esperamos les guste nuestro contenido. Chao. Chao.